Hola amigos de YouTube, espero que estén todos muy bien. Bueno, en este nuevo video me llega este Motorola G1 que me dice la clienta que dejó de cargar y después de que se descargó la batería no volvió a prender. Lo único que hace, me dijo que al conectar la batería y al cargador se prende una lucecita blanca que según como muevas el cable se apaga o se prende. Quiero usar este video para explicarles bien, a diferencia de este video que les dejo acá arriba, cómo revivir una batería de un celular o una tablet, que siempre es lo mismo. Muchos me preguntaban si servía, como el ejemplo era una tablet, si servía para celulares. Bueno, acá les dejo bien claro que sirve el mismo método para cualquiera de los dos, sea teléfono o tablet. Acá, como pueden ver, lo de la luz blanca. Que lo que hice fue desarmarlo. Si quieres ver cómo desarmar este equipo, mírate este video acá arriba. Y bueno, cuando lo desarmé estaba sucio el pin de carga, las patitas del pin de carga, que las limpié. Y después de limpiarla me marcó voltaje, pero el equipo seguía sin prender. Así que pasé a revivir la batería. Así que sin perder más tiempo, comencemos con este video. Hay humo que está marcando. Cinco diez. Como les dije que iba a explicar un poquito mejor este video de cómo revivir la batería, acá les dejo una foto de los polos de esta misma, donde tendremos que conectar la fuente de alimentación y mandarle un poquito más de voltaje de lo que es la batería. Recordar testear antes la batería. Yo, si está en cero, le hago dos tandas de 10 minutos, o si no, de 5. Recuerden, entre tanda y tanda, dejar descansar la máquina 5 minutos. Esta batería de 3,8 con 4,2 volt va a levantar. Vemos, está marcando 4,7. Esperaremos, lo hago. Son 20 minutos, no tiene que ser constante esos 20 minutos porque la fuente no está diseñada para hacer estas cosas. Pero con pocos minutitos se carga. Bueno, después de hacer un intento de revivirla, ahí vemos que ya me está marcando 3,80 y 4 volt. Ahí ya tendría que iniciar el teléfono, marcarme la carga de la batería. Así que vamos a probarla. Y ahí vemos que el teléfono inicia. Si
El pin de carga está funciona correctamente, va a volver a cargar sin ningún problema. Así que bueno, si te gustó este video, no te olvides de darle un like, suscribirte, que me ayudas un montón. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales, seguirme en las mías, y nos vemos en el próximo video.